Hemos visitado distintos depósitos municipales en la villa de Mazo. Una actuación que hace ya algún tiempo, algunos meses, nos transmitió al Ayuntamiento de Mazo la necesidad de mejorar esos depósitos municipales. Por tanto, hemos invertido desde el Consejo Insular de Agua, ejecutando la obra del Ayuntamiento de Mazo, 520.000 euros que nos ha permitido actuar en 10 depósitos municipales. 10 depósitos municipales que no se encontraban en el mejor estado, pérdidas de agua, prácticamente algunos, casi, casi, podríamos hablar de ruina de algunos de esos depósitos. Y bueno, a mis espaldas nos encontramos con uno de ellos, con una magnífica terminación, y así pues los 9 restantes, ¿no? Tanto es una muy buena noticia para la isla, para Mazo y para la isla, puesto que lo que estamos intentando por todos los medios es que el agua esté en perfectas condiciones, el suministro al abastecimiento domiciliario esté en perfectas condiciones y las instalaciones donde se deposita ese agua pues estén en unas óptimas condiciones para prestar ese servicio, ¿no? Y en esa línea vamos a continuar, no solo con el Ayuntamiento de Mazo, sino también con otros ayuntamientos, para continuar mejorando las infraestructuras hidráulicas.